Comenzamos a grabar. Buenas tardes, vamos a ver entonces lo que. Profe, disculpe. Dígame. ¿Esta clase la va a subir a, o sea, esta lo va a subir o nada que ver? Depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren que yo lo subo. Todo depende de ustedes. ¿Ya? Igual la voy a grabar por si acaso, por si acaso, por si acaso. ¿Ya? Vamos, pero la idea es que ustedes también comenten algunas cosas, porque yo en esta clase de la tarde los necesito para que podamos conversar sobre los textos, para que podamos conversar también sobre lo que han hecho ustedes sobre la PSU, si han ejercitado, si necesitan más ayuda. Eso es lo que a mí me gustaría saber un poco más. Y recuerden que en esta oportunidad, bueno, estamos nosotros, ¿no? Nadie más nos está viendo en general. Así que espero que también participen un poco más en la clase. Vamos entonces al ruedo, vamos Por a su la. apoyo. ¿Cómo? ¿Su Por pollo por ahí? supuesto, más participación. Eco, eco, eco. Sí, pues tienen que participar más porque esto es más fácil que lo otro que estamos viendo en las mañanas. Mucho más fácil. Ya, vamos entonces a presentar acá. Bueno, este es nuestro cursito de no preu. ¿Ah? Es una morada que yo estoy haciendo con ustedes porque estoy preocupado por ustedes. Me preocupa de que sobre su ejercitación, por lo menos en el área mía. Y no sé si ustedes sabían, pero faltan 100 días para dar la PSU. ¿Ah? Sí. ¿Sabían ustedes? 100 días, 100 días nomás, Ya, 100 días. profe, tampoco. ¿Sí, pues? Sí. Así que les voy a ir contando. Voy a ir contando. Profe, Ya. disculpe, esto ¿Diga? va a ser solo de lectura. Sí, solo lectura. Porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a pasar un poquito de contenido y siempre vamos a ir ejercitando. ¿Ya? Yo voy a elegir un texto para ejercitar, pero, también el deseo que tengo yo es mandarle material toda la semana para que este pueda ser revisado por ustedes. ¿Ya? No sé si a ustedes les parece eso bien, si es que les gustaría que yo lo siguiera monitoreando o simplemente hacemos las clases grabadas, no sé, pues estas cosas de ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que igual con el monitoreo sería bueno para que fuera un seguimiento más, o sea, que no se quedara solo en las clases. Sí. Esa es la idea. No sé si ustedes también están haciendo lo mismo con la profe Cristina, no sé. La verdad que no sé mucho. Yo lo único que sé es que las tengo que hacer Estamos ejercitar. como, Dígame. es que últimamente con la profesora Cristina, por lo que me acuerdo, solo hoy día vimos lo de los textos argumentativos. De Ya. la tesis, por ejemplo, qué dice la tesis o qué respalda el autor o cosas así. Ya. Sí, eso, claro, están viendo todavía contenido, pero la idea es que aparte del contenido también hay que ejercitar, si eso es lo que a mí me preocupa más. Recuerden que acá en el lenguaje las cosas son bastante sencillas en realidad, ¿ya? Es muy poco contenido, de hecho yo lo que deseo, pero no sé si se ve acá. ¿Ven esto, cierto? Sí, hay como una página web, ¿lo están viendo? Sí, ¿Sí? sí, Ya, esto es lo que yo sí. le estoy preparando a ustedes, ¿ya? Se supone que esto no es un prego, ta, 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 ta. Dígame. ¿Usted la hizo? Sí, yo estoy haciendo esto. ¿Ya? Así que, y después de esto, por ejemplo, están los contenidos, están las estrategias lectoras, que son algunas cosas que vamos a ver hoy, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar todo el contenido que ustedes tienen que saber en la PSU. O la PTU, o la PDE, no sé, PDI, no tengo idea de cómo se llama esta cuestión. ¿Ya? Pero con tal de que acá va a estar el contenido de ustedes. Toda esta parte de acá. Por ejemplo, lo que vieron hoy día Pablo tiene que ver con los textos argumentativos que están acá. Entonces yo les voy a dejar aquí toda la materia. Toda la materia. Si ustedes tienen dudas, la visitan acá. Ya, yo todavía estoy aprendiendo a hacer esta página web, así que paciencia, paciencia, paciencia. Lo ¿Y que cómo se entra a eso que subió usted? yo les voy a dar después un link cuando lo tenga terminado, porque esto básicamente es un bosquejo todavía. Un bosquejo. De hecho, igual está en línea, pero les falta la parte que les quiero subir yo. Así que yo les voy a estar avisando. ¿Ya? Les voy a estar avisando. La idea es juntarnos los días jueves. No sé si ustedes están de acuerdo con el horario. Eso me gustaría saber si es que no quieren hablar, escriban por el chat. ¿Ya? A veces pasa con Mejor me quedo dormido en las mañanas. el. ¿Sí? En la tarde estoy más Sí, mejor en despierto. las tardes. Ya.
Ya, porque a mí igual por lo menos este horario me facilita a mí porque los otros días tengo que estar estudiando, igual estoy tomando cursos de especialización en otros lados, aprovechando también esto de la pandemia, porque esta modalidad de aprendizaje se nos viene, ustedes también tienen que adecuarse a todo esto y seguir aprendiendo. Yo por lo menos Después vamos a poner eso. Estaba viendo el tema del Buen Lucas. tema. Estaba muy bueno. Oye. Ya seguimos acá entonces. Claro, como les decía anteriormente, yo voy a ir rellenando esta página web con todo el contenido que ustedes tienen que saber para que vayan revisando. Pero lo más esencial es la ejercitación que nosotros hagamos a esta hora. ¿Ya? Los días jueves entonces a las 7 de la tarde. Entonces, a las 7 o a las 8, ¿qué más le acomoda a usted? ¿Sí? Yo creo que a esta hora está bien. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿Los otros también opinan lo mismo, chiquillos? Levanten la manito. Y esta hora está re buena. Ya. Ya vamos a usar entonces esta hora, ¿ya? Bueno, vamos al coso, ¿ya? Esta guía, yo se las voy a mandar con más ejercicios, sí. Porque acá tenemos el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Hoy día, y vamos a revisar los contenidos de las competencias del lenguaje. ¿Ya? Vamos a usar entonces la misma herramienta que usamos en las mañanas, la herramienta del PON. Aquí está. ¿Qué es lo importante acá que ustedes tienen que saber? ¿Ya? Lo que tienen que saber es que en la PTU, PTU, PDI y todo eso, ¿ya? Lo que les van a pedir a ustedes va a ser competencias del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que más allá, por ejemplo, de saber qué es lo que es un texto narrativo, por ejemplo, o qué es lo que es la virtualidad teatral, ¿ya? O otro tipo de nomenclatura que son propias de la asignatura, lo que los pide a ustedes es que ustedes sepan leer. ¿Qué significa saber leer en la PTU? ¿Ya? ¿Qué significa saber leer? Vamos a poner acá una pregunta. ¿Qué significa saber leer? ¿Qué significa saber leer? Es algo muy sencillo, ¿ya? Saber leer significa el manejo del texto. Vamos a ver qué nos pusieron acá en el chat. Claro, saber comprender también. Por supuesto que es una área muy importante. La competencia lectora, como dice Carla, ya tiene que ver con el saber leer, ¿ya? El saber comprender un texto. Pero el saber comprender un texto es una cosa muy sencilla que tiene que ver con un procedimiento, ¿ya? Uno más que saber, por ejemplo, muchas cosas en lenguaje, uno tiene que ser ordenado para leer. Siempre le he dicho eso, ¿ya? Entonces, la competencia lectora implica el manejo informático del texto. ¿Ya? Es un criterio, ustedes tienen que visualizar en el texto información. ¿Ya? El texto siempre, siempre les va a dar mucha información que ustedes tienen que ir de alguna forma filtrando. Eso es. ¿Ya? Si usted le pide A, por ejemplo, no tiene que ver B, sino que tiene que ver A. Y esa es la gracia de esto. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué? Porque esta competencia implica de manera indirecta de que ustedes van a saber redactar. ¿Ya? Van a saber, por ejemplo, cuando ven un texto, van a saber identificar ciertas partes clave, ¿ya? Van a saber, por ejemplo, analizarlo bien, repartirlo en sus unidades, ¿ya? Y poder crear otro texto, ¿ya? Eso es lo que está implicando la PSU, ¿ya? Esa competencia, que por supuesto que la trabajamos con los otros profesores también y sobre todo en la asignatura de lenguaje, ya se ve de manera indirecta en este tipo de ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a ver entonces el gráfico, que está acá. Dice, las estrategias lectoras, ¿ya? Las estrategias lectoras, dice una descripción general de la estrategia lectora y los tipos de habilidades evaluadas en la prueba de transición según la estrategia lectora. ¿Ya? Esto es todo lo que ustedes tienen que saber más bien. Por ejemplo, vamos entonces a hacer un zoom acá.
A ver si se puede ver un poquito más. 125. La imagen está un poquito clara porque no la pude poner más oscura. Ya, la primera competencia es rastrear localiza. A ver, ¿quién puede trabajar con este, esta palabrita? Dígame un sinónimo de rastrear. ¿Qué me podría decir un sinónimo de rastrear? Buscar. Buscar, muy bien. Buscar, muy bien. ¿Qué otro más? Ubicar. Focalizar. Ubicar, focalizar. Pero los invito... Identificar. ¿Cómo? Identificar. Identificar también, pero los invito a pensar, ¿ya? Este rastreo en su término más fónico, en cómo suena. Rrr, como rastrar, como rascar, ¿ya? Recuerden siempre que rastrear es como rascar cosas, ¿ya? Es una cosa muy simple, muy simple. Simplemente yo voy a hacer un, voy a, comillas, rascar el texto y hacer un pillaje de las cosas que me está pidiendo. Un pillaje textual, ¿ya? Porque es la competencia mucho más básica, ¿ya? Si se fijan ustedes, cuando yo les dije esto, rastrear, ¿ya? Yo tomé el significado y ¿qué es lo que hice? Lo interpreté. Hice una competencia mayor. Pero lo primero, acá, simplemente rastrear. Simplemente es que ustedes van, con sus ojos, van a rastrabillar un poco el texto y van a ubicar y van a decir, ya, esto pertenece a esto, esto pertenece a lo otro, esto pertenece a lo otro. Es una cuestión súper básica. Dice, seleccionar y organizar el contenido del texto y la información que este presenta. ¿Ya? Entonces, ubicar y organizar el contenido. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad muy simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar los cuadros. 8, 9, 10, 11. 11. Si yo les pregunto, ¿cuántos cuadros hay aquí? ¿Cuántos cuadros hay aquí? Los acabo de contar. ¿Cuántos pueden ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cierto? ¿Cierto? Solamente eso. Solamente podemos ver esos contenidos. ¿Ya? Muy fácil. Lo que acabamos de hacer es localizar ya la información. Sí. La información entonces está localizada en 11 cuadros. ¿Ya? Veamos más. Veamos más. Relacionemos. ¿Cómo están relacionados estos cuadros? ¿Cuál es su disposición? ¿Ustedes van de izquierda a derecha o no? Muy bien, de izquierda a derecha, excelente, excelente, de izquierda a derecha. Y también está, claro, está organizado por medio de flechas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir que nosotros tenemos que tomar nuestros ojos, ¿ya? Y dirigirlos la mirada desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo está contenido en esta forma de organización. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cuál de estos es más importante? ¿Cuál de estos contiene, por ejemplo, 1, 2, 3? ¿Cuál de estos tres? Vamos a focalizar un poquito más el ejercicio. Vamos a poner acá un cuadro. ¿Ya? ¿Cuál de estos tres que están acá, se lo acabo de marcar, contiene el concepto? ¿Cuál contiene el concepto? El del medio. ¿Ya? Sí, pero el del medio, acuérdate que es una definición. ¿El aquí. Tercero? El concepto acá, no, el concepto está aquí, al inicio. Es mucho más simple, ¿ya? Es el primero, claro, tal como dice Javiera, es el primero. Ahí está el concepto. Después hay una descripción, ¿ya? Y después está la clasificación, ¿ya? La clasificación, por supuesto, que tiene más contenido y el concepto simplemente es la nomenclatura, es el nombre de lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Sigamos acá. Seleccionamos entonces y organizamos el contenido del texto, la información de este que se presenta. Vamos a ver qué tipo de habilidad está implicada en esto. Dice identificar, reconocer información, elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el texto. ¿Ya? Simplemente acá es reconocer. Acá es reconocer. Por ejemplo, si yo les pregunto en una narración, escuchen bien la pregunta, en una narración, ¿cómo yo puedo identificar un narrador omnisciente? ¿Cómo yo podría identificar un narrador omnisciente? Por el grado de conocimiento que tiene, ¿o no? Ya, eso es un elemento. ¿Qué más? ¿Qué más puedo identificar en eso? El grado de conocimiento, ¿qué más? ¿Qué más puede ser?
¿Será que de... habla en primera persona? También, eso. ¿Sí? ¿En primera persona? ¿Estás seguro? No. Casi me pilla. ¿En cuál persona habla? En tercera. En tercera. Muy bien, excelente. En tercera persona. Usted está identificando ciertas características, ya que son propias del narrador, entonces omnisciente. Describe en tercera persona, tiene un alto grado, por ejemplo, de conocimiento. ¿Este conocimiento de qué característica es? Identifique más características. ¿Sabe todo de los personajes? Ya, muy bien. ¿Qué es eso todo? Especifique. Detalle y sentimiento, ¿no? Muy bien, los sentimientos, el mundo tanto físico como psicológico. Eso es muy importante en el narrador omnisciente. ¿Ve? Ahora vamos a seguir trabajando con ese narrador omnisciente, pero vamos a pasar al segundo nivel. ¿Ya? Pasemos acá. Relacionar e interpretar. ¿Ya? Ahora necesito que contestes la siguiente pregunta. ¿Ya? Un narrador omnisciente que narra en tercera persona, que tiene todo ese nivel de conocimiento, les pregunto, ese narrador, ¿es posible que un autor contemporáneo tome ese narrador para escribir toda su novela? Sí. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, si yo te digo, interpretemos un poquito más, ¿ya? Y veámoslo a la luz de un narrador omnisciente, ¿ya? Por ejemplo, en la novela del siglo XIX, ¿ya? Los narradores eran bastante exagerados, ¿ya? Describían todo. Y por tanto, sus libros eran gigantescos, ¿ya? Gigantescos. Pero en el día de hoy, ¿ya? En el mundo contemporáneo, ¿será necesario describir tanto? No. ¿Será? ¿No? ¿Por qué no? ¿No será tan largo? No sé. ¿Creen ustedes, por ejemplo, una cosa es que el libro sea más corto, más sencillo, por ejemplo, de leer? ¿Pero creen ustedes que la tecnología ha intervenido mucho en eso? Por ejemplo, comparar una descripción a una fotografía. ¿Será necesario, si es que yo tengo la fotografía, de escribir tanto? No es necesario. La información en la última era se ha vuelto más consumible. Claro, se ha vuelto más pequeña. Más posible y más rápida también. Muy bien. Por ejemplo, las novelas son mucho más rápidas, son mucho más lenta la escritura. Vamos entonces a ver lo que dice el chat. Claro, se pierde de alguna forma la magia del libro, dice Carla, pero también representa, ¿ya? Y forma parte también de una forma de escritura. ¿Ya? A ver, espérense un ratito. Yo tengo un libro acá. Los voy a mostrar. Espérense un ratito. Vengo. Aló. ¿Están ahí? Aló. La pantalla. ¿Ya? Muy bien. Aquí estamos. ¿Me ven? Sí. ¿Me ven? Ya, por ejemplo, aquí yo tengo un libro, ¿ya? De Alejandro Zambra, que se llama Formas de Volver a Casa. ¿Ya? Este libro es de, déjenme ver acá, es un autor chileno, ¿ya? Recomendado acá. Y este libro es del 2011. Muy chiquito. ¿Ustedes fijan? Y acá tengo otro libro, ¿ya? Que es bastante pequeño, ¿ya? De Fyodor Dostoyevsky, ¿ya? Autor ruso, ¿ya? Del siglo XIX. Y acá tenemos otro tipo de descripción, si ustedes se fijan. ¿Qué les parece este? Pequeño, ¿no? Me recuerda a It. De bolsillo, profe. Claro, es de bolsillo este. Fíjense acá la diferencia. ¿Ya? El narrador omnisciente que ocupa Dostoyevsky, por ejemplo, maneja mucha más información, ¿ya? Es capaz de hacer una novela mucho más compleja en cuanto a lo psicológico, en cuanto a la descripción de los personajes. Pero Alejandro Zambra también, a pesar de ser un muy buen novelista, pero ya esta forma de escribir de tal manera, de escribir todo, ya está bastante agotada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los lugares son mucho más comunes, por ejemplo, porque la tecnología de alguna forma nos gana en cuanto a la descripción de los lugares y
Claro. ¿Cómo se llama? Puede tocar también Alejandro Zambra temas muy, muy novedosos y muy, muy profundos también. Pero de alguna forma, su escritura es mucho más rápida. Mucho más rápida. En cambio, la de Dostoyevsky es mucho más reflexiva, es mucho más lenta, y tiene que ver con el psicologismo mucho más profundo de su personaje. Por eso también es un libro clásico. ¿Eh? Ahí tenemos entonces dos ejemplos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer para que no nos vayamos perdiendo? Voy a apagar ahí la de tener el video, esto es muy feo. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos interpretando por qué, por ejemplo, existe, ¿ya? O cuáles son las características de un tema, ¿ya? Que sería el narrador omnisciente, en tanto en la novela contemporánea como en la novela clásica rusa del siglo XIX, XVIII-XIX. ¿Ya? Toda esa información la sacamos a través de esto. Dice, otorgamos sentido a las relaciones entre las diferentes partes de un texto. Los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. ¿Ya? Solamente acá es relacionar e interpretar. Es una habilidad un poco más compleja, pero que también se puede llegar a ella a través del análisis que nosotros estamos proponiendo de los mismos textos. Acá vamos a ver cuáles son las habilidades. Relacionar, establecer conexiones entre los dos o más partes del texto. Sintetizar, determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento. Inferir, derivar información implícita de la información explícita contenida en el texto. Interpretar, determinar la función o la finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. ¿Ya? Parece difícil todo esto, pero, todos ustedes tienen una carta de navegación acá, una guía, que son estas habilidades. Y estas habilidades están presentes en cada uno de los ejercicios que ustedes van a ver. ¿Ya? Las preguntas entonces de la PTU tienen que ver con eso, tienen que ver con poner en acción las habilidades cognitivas que ustedes van a usar. ¿Ya? Si por ejemplo a mí me dicen relacionar, ya, yo sé que tengo que relacionar una parte con la otra. Si tengo que sintetizar, tengo que sacar una información, más bien inferir, sintetizar una información. No es algo literal, no es como esto, no es como rastrear y localizar. Inferir la información que no está e interpretar, de alguna forma crear nueva información. ¿Ya? Eso es todo acá. Y vamos entonces a la última habilidad, que está acá abajo. Acá abajo dice evaluar, reflexionar. Dice establecer relaciones críticas entre el texto, su contexto y la posición que las y los lectores pueden adoptar respecto a él. Elementos relacionados con sus conocimientos, ideas o valores. Se evalúa la capacidad de juzgar críticamente el texto. Valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información basándose en la información tanto explícita como implícita. Estos procesos pueden ser también metatextuales en la medida que supone evaluar, registro, la estructura, la pertinencia, la calidad, el uso del lenguaje o la calidad de los argumentos presentados. ¿Ya? Aquí tenemos entonces que evaluar. Aquí formamos un juicio valorativo. ¿Ya? Y eso es todo lo que tenemos que hacer acá. Juicio valorativo, que tenemos que concatenar todos los elementos que nosotros pudimos rastrear, que nosotros interpretamos, para formar una idea y formar una evaluación. ¿Ya? Esta es la competencia, por supuesto, más compleja, pero que también se puede lograr en la medida que uno puede hacer ordenado en todo este proceso. Todo este proceso que está acá. Es un proceso donde yo voy a buscar información, donde yo tengo que interpretar la información y después evaluarla. ¿Ya? Esto es lo último del DEMRE de este año para la prueba obligatoria de comprensión lectora. Son cosas muy, muy básicas las que le está pidiendo la PTO. ¿Ya? Este es el texto que vamos a leer hoy día, ensayo sobre la ceguera. Vamos a fijarnos acá en las preguntas. Las preguntas que están acá. Dice, la número uno dice, ¿cuál es el sentido de la palabra bruscamente en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído? ¿Ya? Ahí tenemos que usar la habilidad. Dentro de las que ya hemos visto, ¿ya? Dentro de, espérense, dentro de el rastrear, localizar, la voy a escribir acá, rastreado, localizado, relacionar e interpretar. ¿Es la segunda?
Evaluar. Vamos a determinarla. Analicemos de nuevo. A ver, dice. ¿Cuál es el sentido de la palabra bruscamente en el contexto del segundo párrafo del fragmento del libro? ¿Ya? Efectivamente, es la segunda. Yo tengo que interpretarlo, ¿ya? Pero también tengo que saber rastrearlo de alguna forma, si tú te fijas. ¿Ya? ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque como es una pregunta de comillas nivel 2, así como se la enseñaba yo en clase, ¿ya? El nivel 2 asume ya que usted ya sabe ubicarlo dentro del texto. ¿Ya? Entonces, muy bien, tenemos la segunda habilidad aquí o competencia. Sigamos con la otra. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra retener en el contexto del tercer párrafo leído? ¿Ya? Eso también tiene que ver con la segunda competencia. Dice, 3, la función comunicativa de la frase, nada hay que parezca menos a una cebra, presente en el primer párrafo es, ¿cuál será? ¿Cuál competencia será? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Ellos? ¿Cuál será esta? ¿Esta aquí? ¿Cuál será? ¿Cuál será esta que está acá? ¿Ellos están por ahí? ¿La tercera o no? Bien. Es la tercera, claramente es la tercera. Claro, es muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque aquí te implica, más allá de ubicarla, más allá de interpretarla, lo que te está implicando a ti, ¿ya? Es que tú evalúes qué significa esta oración que está acá. Número 4. Dice, según lo expresado en el fragmento, ¿cuál es el motivo de los embotellamientos de la ciudad? ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar. ¿Ya? Si identificamos, tenemos que relacionar también. Estamos en la competencia 2. Número 5. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la idea principal del segundo párrafo? ¿Ya? También tenemos que ver con relación a interpretar. Número 6. La información entregada del fragmento, la ceguera del sujeto, podría ser producto de... ¿Ya? Acá tienen que justificar un elemento. ¿Ya? Y por tanto, simplemente es rastrear. Tengo que saber dónde está la información. Número 7. Dice, de acuerdo con lo expresado en el fragmento, la ceguera del hombre puede considerarse como... Y aquí tenemos la interpretación que va en el segundo nivel. Y por último, dice, de acuerdo con el contenido del fragmento leído, ¿cuál fue la reacción del conductor tras quedarse ciego? ¿Ya? Y aquí, ¿cuál fue la reacción? Tendríamos que, de alguna forma, saber dónde está esa información, pero también tenemos que evaluar cuál fue la reacción. ¿Ya? Profe, disculpe. Dígame. No entendí eso del primero, segundo, tercer nivel. ¿A qué se refiere usted? Vamos arriba. Cuando le estoy hablando de niveles, ¿ya? Le estoy hablando de estas competencias que están acá. ¿Ya? Para hacerlo como más sencillo, llamé al nivel 1, rastrear, localizar, que simplemente es ubicar la información. Relacionar e interpretar como nivel 2, que ya es un manejo un poquito más complejo, donde implica ya la interpretación, ¿ya? La interpretación o relacionar distintos elementos. Y por último, como nivel 3, donde yo voy a evaluar y reflexionar, ¿ya? Y ahí ya tiene que ver con la transformación más bien completa de la información. Con la evaluación, ustedes ahí tienen que dar un juicio valorativo muchas veces en las preguntas. ¿Ya? Bien, después del análisis de estas pequeñas preguntas que están acá, si yo les pregunto lo siguiente, ¿cuál de las competencias está más presente? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de los niveles? Dentro de todos los que nosotros analizamos, ¿cuál estará más presente? El segundo, ¿no? Muy bien, es el segundo. Porque en el segundo se presenta mayor habilidad, ¿ya? Las preguntas de arrastrar y localizar son muy básicas, así que aparecen muy poco, muy poco. Y las de la tercera también implican muy poco, porque no siempre se puede dar, por ejemplo, tu apreciación personal en un texto, ¿ya? Dado que las preguntas están ahí, las alternativas están ahí. Por tanto, lo que hace la PTU es proponerte aquí, ¿ya? La gran gama de preguntas está en este juego de relacionar, sintetizar. Por ejemplo, cuando les piden a ustedes relacionar párrafo 1, párrafo 2, ahí están relacionando. Cuando les piden la idea principal, por ejemplo, un párrafo 3, sintetizas. ¿Ya? Cuando les piden inferir información también e interpretarlo. Identificar es ver si está textualmente. Y por último, evaluar es la apreciación personal o básicamente cómo, por ejemplo, esta información se traslada o se transforma a otra información.
¿Bien? Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Chiquillos, nos quedan 3 minutos de esta transmisión. Los invito a conectarse de nuevo para leer este texto, analizarlo y ver cómo vamos a seguir ejercitando de aquí en más. ¿Bien? Entonces nos conectamos en un momento más. ¿Están por ahí, chiquillos? ¿Están por ahí, chiquillos? ¿Sí? Dele, profe. Sí. Ya, entonces voy a cortar acá y nos vemos enseguida. Sí. Bien, ya nos estamos reconectando para la segunda parte de nuestra clase, que es la ejercitación. Vamos entonces a admitir a los chiquillos que van ingresando. Estamos con, entonces vamos a ver quién está. Está Javier, está Catalina también. Está Pablo, Lucas también. Está Sebastián, Emilia también. Ya. Excelente, 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 excelente. Bien, lo que vamos a leer va a ser un texto. Fíjense acá, vamos a entonces a rastrear la información. Hay 1, 2, 3 párrafos, ¿ya? Y vamos a ir acá. ¿De quién es este texto? Del 95, José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. ¿Ya? ¿Leyeron ustedes este libro, chiquillo? ¿Ensayo sobre la ceguera? ¿Ceguera? ¿Ensayo sobre la ceguera? No. ¿No lo han leído? Vamos. ¿Es bueno? Mira, es un libro más bien distópico, ¿ya? Donde José Saramago, que es un autor portugués, ya hace una ficción donde un mundo sin previo aviso, ya sin nada que les pueda avisar una catástrofe, sus ciudadanos empiezan a quedar ciegos en una ciudad, ¿ya? Entonces, es una novela más bien realista, pero también tiene un poco de terror, tiene un poco también de esto de del disfrute del caos, ¿no? A mí me llamaba la atención mucho cuando lo leí. Y de un poco, es un poco maliciosa. ¿Por qué? Porque te pone en relación con las conductas humanas ante una catástrofe, ¿ya? Muy, muy propio de nuestra época, ¿no? De nuestro cotidiano, que también nos está pasando una catástrofe. Y la gracia de este libro es cómo, por ejemplo, las personas van a tener que depender dentro de sí, ¿ya? Dependen dentro de la comunidad, por ejemplo, de la observar. Cómo, por ejemplo, en una pandemia de la ceguera, porque es una pandemia de la ceguera, la gente se va quedando ciega sin saber por qué. No hay cura de esto, ¿ya? Hay como rebrotes en distintas ciudades, en distintos lugares de la ciudad, y después los van acuartelando a todos, los ponen así como en un campo de concentración. Y la gente se tiene que organizar, ¿sí? Y ahí sale lo más preclaro del ser humano, pero también sale lo más oscuro, sale la maldad ahí interna. Es muy entretenido este libro. Yo no sé si lo tenga por acá, pero parece que lo preste. Pero si pueden ustedes, búsquenlo, que se llama Ensayo sobre la ceguera. ¿Ya? Un libro como de 200 páginas, 300 páginas. ¿Ya? Es muy entretenido para entender qué pasaría si los seres humanos de repente ya se quedan ciegos. Muy bien, vamos entonces con la lectura. Vamos con la lectura. Vamos a poner un poquito más grande que no lo veo. No veo. Vamos con la lectura. Ya. Dice aquí. Se iluminó un disco amarillo de los coches que se acercaban. 2 aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. Bien, con esos elementos nomás, ¿dónde está el personaje? ¿Dónde estará? Los coches, ¿no? Muy bien, está en un auto, pero ¿en qué situación uno puede ver un disco amarillo y una señal roja? En una calle. En una calle. ¿Pero está andando este coche o está detenido? Está detenido la señal roja. Detenido la señal roja, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Dice, se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, 2 aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció una silueta del hombre verde. El hombre verde. ¿Quién es ese hombre verde en el semáforo?
¿Qué significa esa señal del hombre verde? El de cruzar, ¿o no? El hombre verde que se ven. Excelente, ese es el hombre verde. ¿Por qué me detengo cada rato? No para molestarlos, sino que para que ustedes se empiecen a imaginar. Tienen que imaginarse la situación. Yo me imagino un hombre con una gabardina verde al principio. puede ser. Pero recuerde que estamos dentro de un semáforo. No me da la información en el texto. ¿Ya? Lo que yo puedo inferir es que está en un semáforo y lo que ve el paso de peatones. ¿Ya? Vamos, sigamos imaginando. Dice, la gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos a una cebra. ¿Se acuerdan que recién nos pedía que teníamos que interpretar esto? ¿Qué es lo que es eso entonces? La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos a una cebra. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? El paso de cebra. Muy bien, es el paso de cebra. Es el paso de cebra, muy bien. Entonces estamos en un auto, muy bien, estamos en un auto. Estamos viendo cómo la gente va pasando. Sigamos acá. Escriban en el chat si es que me quieren contestar igual. Yo lo veo y seguía. Pero sí llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embriague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. ¿Quién sabe lo que es la fusta? ¿Chiquillos? ¿Han escuchado eso? Era lo que llevaban los caballeros, los jinetes de caballo en la Edad Media, ¿no? Excelente. No solamente en la Edad Media, sino que también en la época contemporánea. La fusta es esa varilla con que le pegan a los caballos para que ande más rápido. Eso es la fusta. ¿Ya? Eso es la fusta, es una pequeña varilla. Por eso estaban impacientes. Porque con la fusta en la mano quiere decir de que hay mucha tensión en el aire. ¿Ya? Tienen el pie en el embriague, hay tensión, está la gente pasando. ¿Ya? Todavía no sabemos si hace frío o calor, no lo sé, pero yo me imagino que hace un poco de calor. Puedo inferirlo un poco. ¿Ya? Dice, habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esa tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de estos tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. ¿Ya? Tenemos un personaje entonces que está un poco nervioso, ¿ya? ¿Por qué está un poco nervioso? Porque está esperando de que la gente pase, de ir rápido, quiere ir rápido, ¿ya? Está sentado en el auto y vamos a ver qué le pasa. Sigamos acá. 2. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila en medio está parado, tendrá un problema mecánico. Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades. O una avería en el sistema hidráulico, un bloque de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando. Braceando es mover los brazos, ¿ya? Braceando, tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar el automóvil, averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo, por los movimientos de la boca, se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente, como sabremos cuando alguien, al fin, logre abrir la puerta. Estoy ciego. ¿Cómo se sentía el personaje este? ¿Qué creen que lo había sentido? Desesperado. Muy bien, muy bien.
¿Cómo grafica el autor, cómo grafica, perdón, el narrador, ya esta desesperación? ¿Cómo lo grafica? ¿Qué es lo que hace el personaje físicamente? Que el hombre grita. Grita, mueve los brazos, ya no sabe para dónde mirar, claro, está abrumado, no sabe qué hacer. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Número 3. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos. La piel de la cara crispada. Las cejas repentinamente revueltas. Todo eso, que cualquiera puede comprobar, son trastornos de la angustia. En un momento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz redonda de un semáforo. Estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche. Las lágrimas, al brotar, tornaban más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso me pasa, ya verá. Eso se pasa, ya verá. Eso se pasa enseguida. A veces son nervios, dijo una mujer. ¿Ya? Ahí estamos. Esto es lo que sucedió. ¿Qué sucedió entonces? Si alguien me puede como resumir todo lo que habíamos visto. ¿Qué sucedió? Que había un señor que estaba en un semáforo, ¿no? Y de repente en el taco hay un chaval que está al principio que quedó ciego. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay una causa por quedarse ciego? ¿Habrá una causa? ¿Podemos determinar la causa? Como que quiere no, decir que el... Eso. Claro. Pero el podría... texto no nos da esa información, ¿sí? No, el contexto me parece que no nos da. Claro, hay un contexto tal como, por ejemplo, dice Javiera en el entorno, acá arriba. Por ejemplo, que hay algo de tensión, pero la tensión no es una causa, ¿ya? De que el efecto sea que uno se quede ciego. Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Me parece que no hay ningún atisbo, ningún elemento que a mí me pueda decir que está ciego este tipo. Bien, vamos a ver cómo nos va ahora con las alternativas, chiquillos. Pongamos atención. Dice número 1. ¿Cuál es el sentido de la palabra bruscamente en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído? ¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos a ver, segundo párrafo, bruscamente, aquí está. Este es el contexto. Cuando ustedes le digan contexto, tienen que leer toda la parte desde el inicio hasta el primer punto seguido. Dice... Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente. Pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. ¿Ya? ¿Quién es el sujeto acá? ¿Quién arranca bruscamente? ¿Chiquillos? ¿Quién arrancará bruscamente? El auto. Muy bien, excelente. Son los coches, los autos salen. ¿Ya? ¿Por qué les pregunté eso? Porque a veces, para el distractor, les va a cambiar el sujeto del contexto. Les va a poner, por ejemplo, que bruscamente va a ser una característica más psicológica del personaje, pero no, no es así. Lo que está diciendo ahí es que son los autos que salen bruscamente. Vamos a ver cuál se adhiere más al contenido. Dice, ásperamente, porque los coches marcharon furiosamente cuando ocurrió el cambio de color del semáforo. B, violentamente, porque los coches aceleraron a fondo, estrellándose unos contra otros. ¿Ya? De la B, ¿la información es falsa o no? ¿Vimos que se estrellaron? No, no se estrellan. Ya, entonces la B la vamos a sacar. Número C, rápidamente, porque los coches arrancaron a gran velocidad debido a la impaciencia que tenían los conductores. Número D, repentinamente, porque los coches partieron de repente tras el inesperado cambio del semáforo. E, prontamente, porque los coches iniciaron su marcha antes de que la luz del semáforo estuviese en verde. ¿Ya? La información falsa está contenida entre B y E. Por tanto, nos queda A, C y D para determinar. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La C. ¿Ya? Ya, dice, porque los coches arrancaron con gran velocidad debido a la impaciencia que tenían los conductores. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles eran estos rasgos de impaciencia? ¿Se acuerdan ustedes de la fusta? ¿Ya? De que los autos parecían caballos, ¿cierto?
¿Se acuerdan de esa parte? Ahí sí. Está. Ahí está contenida. Ahí está contenida. Rápidamente, ¿ya? Los autos salieron, pero el auto de nuestro protagonista se quedó parado. Vamos al número 2. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra retener en el contexto del tercer párrafo leído? Vamos entonces al texto. Dice, tercer párrafo. Veámoslo acá. Dice, en un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro alguna imagen recogida, una luz roja redonda en el semáforo. ¿Ya? Entonces el sujeto ahí es el hombre, ¿ya? El personaje. El personaje está reteniendo algo. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, a suspender, porque el ciego quería retener en su cabeza algunos pensamientos que había tenido. B, interrumpir, porque el ciego quería dejar de pensar en el día en que había perdido la vista. Ahí tenemos algo falso también. La primera también es falsa. Número C, aprisionar, porque el ciego quería sujetar a las personas que le habían hecho daño en los ojos. ¿Será esa información verdadera o no? Es falsa. Es falsa. Es falsa también. Falsa porque nadie le había hecho daño a él. Claro, nadie le había hecho daño. D, contener, porque el ciego quería reprimir en su mente todas las acciones que había hecho durante el día. Quería reprimir. Vamos a seguir. Y la E, conservar, porque el ciego quería mantener en su memoria lo último que había visto antes de perder la vista. ¿Cuál será? La E. La E. La E, muy bien, muy bien. Quería conservar, conservar. Y si yo les pregunto, para rastrear información, ¿qué fue lo último que vio? El semáforo en luz roja, ¿no? El semáforo, no sé si es luz roja o luz verde, a ver, veámoslo acá. Dice, no alcanzó a arrancar. Claro, a ver, espérate. Para tener el interior, la última imagen, la luz roja, claro. Roja redonda del semáforo, ahí está. Ahí está. Y lo que acabas de hacer entonces es rastrear información. Vamos a la 3. La función comunicativa de la frase, nada hay que se parezca menos a la cebra, presente en el primer párrafo es, ¿ya? A, proponer un nuevo apelativo para la señal de tránsito. B, criticar la denominación que se le da a una señal de tránsito. C, opinar sobre la popularidad que tiene el apodo de la señal de tránsito. D, cuestionar el real objetivo que se pretendía con la señal de tránsito. E, dudar acerca del origen del nombre que posee la señal de tránsito. ¿Cuál será ahí, chiquillos? ¿Mm? Dice, nada hay más que se parezca a una cebra. ¿Qué es lo que estarás haciendo ahí? Si quieren, vayan descartando. Está opinando, parece, ¿no? Ya, está opinando, puede ser. Ya, pero opina sobre la popularidad. ¿Mm? No. No dice eso. Para nada, para nada. ¿Duda acerca del origen? ¿Cómo? ¿Duda acerca del origen? ¿O no? Ya. Puede cuestionar ser el. Pero cuestionar por ejemplo, acá, si pusiera duda acerca del origen, tendría que decirnos más significado sobre el origen. Por ejemplo, tendría que decir, esta señal viene de la cebra. Viene de alguien que se le ocurrió, pa, pa, pa. Ahí estaría como desde el origen. Iría a otro lado. Entonces esa tampoco es. ¿Cuál será, chiquillos? ¿Cuál será? Nada hay que se parezca menos a una cebra. ¿Qué será? Ya, Javier dice que es la B. Javi, dilo tú. Nada puede ser. Lo que estoy buscando acá no es un nuevo apelativo, ¿por qué? Porque no lo nombra de otra forma. Efectivamente el objeto se llama paso de cebra, pero lo que hace aquí es criticar la denominación que se le da a la señal. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque la denominación se supone que es una forma de buscar algo parecido, es como un símil, ¿ya? Se supone que el paso de cebra se parece a la cebra, pero en realidad ni siquiera se parece. Tendrán, por ejemplo, les voy a preguntar ahora a ustedes, ¿tendrá la cebra ya líneas paralelas perfectas? ¿Tiene la cebra? Ajá. No, no. Entonces, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Podríamos criticarlo, ¿no? Por los colores. Claro, por los colores, pero
no se parece a una serie. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Los intervalos también son muy bien, muy bien, muy bien. Por eso lo que hace, mediante este enunciado, nada hay que se parezca menos a la cebra, lo está criticando simplemente. Ya. Sigamos con la 4. Según lo expresado en el fragmento, ¿cuál es el motivo de los embotellamientos de la ciudad? ¿Ya? ¿Por qué la ciudad se quedó con embotellamientos? Vamos a ver. Dice A, la falta de preparación de los conductores para enfrentar el tráfico de las grandes ciudades. ¿Verdadero o falso eso? La A sería falso, ¿verdadero? La A es falso. Falso, muy bien. Dice B, la descoordinación existente entre los semáforos que están distribuidos por toda la ciudad. ¿Ya? Vamos a dejar esa en stand-by. Dice C, el enorme porcentaje de desperfectos técnicos que tienen los automóviles actuales. Falso también, porque no habla sobre los desperfectos de automóviles. D, el tiempo de luz verde sobrante luego de que han cruzado todos los autos y peatones. Tampoco habla sobre eso. Vamos a ver, a ver, tiempo de la luz verde. Ya. Y la E, las malas políticas públicas relacionadas con el control de las normas de tránsito. Tampoco habla sobre eso. Estoy entre la A, B y la C. ¿Cuál creen ustedes? B y C. ¿B y C, Bruce, o B y D? La B puede ser. Perdón. A ver, dice la B y la D. B y D. Entre esas estoy yo. ¿Cuál será? Justifíqueme si va a responder. Me parece que lo decía el texto, pero... La si D puede subir. Ser. Ya, vamos a quedarnos a ver con la D. Dice, hay quienes sostienen que la tardanza aparentemente insignificante implicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno es una de las causas de los atascos de circulación en embotellamiento. ¿Ya? Entonces habla sobre una tardanza. Una tardanza. ¿Ya? Y por tanto, el tiempo de luz verde sobrante luego de que han cruzado todos los autos de peatones. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestra alternativa correcta. No habla sobre una descoordinación porque los semáforos están descoordinados, pero lo que sí habla es que hay un tiempo sobrante. Este está un poquito más difícil. Vamos con la 5. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la idea principal del segundo párrafo? ¿Ya? El segundo párrafo dice, narrar el momento en el que el conductor pierde la visión, relatar la cotidianidad que viven las personas que no pueden ver, exponer la indiferencia de los conductores hacia el ciego, describir un incidente bastante común para las grandes urbes del mundo e informar las causas de generación de la ceguera de una persona. Está muy fácil. ¿Cuál es la número 5? La A. Muy bien. Es la narrar el momento. Eso es lo que estás haciendo. ¿Ya? Simplemente es eso. No, por eso les pregunté al inicio de las causas. No hay ninguna causa acá. Número 6. Según la información... ¿No era la idea principal del segundo párrafo? Sí, el segundo párrafo. En el segundo párrafo pierde la visión. En el primero... En el primero está describiendo la situación. Ay. Sí, porque, por ejemplo, mira, aquí está el proceso, ¿ya? Y después la conclusión. Está... Claro, sí. Estoy ciego. Muy bien. Ay, olvidado. Sí, cualquier cosa, si necesitan volver al texto, ustedes me dicen no. Número 6. Según la información entregada en el fragmento, la ceguera del sujeto podría ser producto, ¿ya? 1, de la angustia. 2, del brillo de las luces. 3, de los nervios. ¿Cuál será? 1 y 3, ¿o no? Ya, podría ser 1 y 3. Porque una señora le dijo al conductor, debe ser por los nervios que tiene usted. Caballero. puede ser. ¿Ya? Sí, pero por ejemplo, en una parte hay un distractor acá. En una parte dice, todos estos son síntomas de la angustia. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Sí, pero de eso. ¿Sí? La angustia no tendría por qué dejar a alguien ciego, entonces. Claro. Y ahí está, claro, hay que hacer esa pequeña distinción. No solamente es, mira, fíjense acá, dice, según la información entregada en el fragmento, la ceguera del sujeto podría ser producto. ¿Ya? Solamente la información del fragmento
y nosotros también sabemos que la angustia no debería dejarte a ti ciego, sino que finalmente toda la información recabada termina en C. Solamente son los nervios los que les llaman la atención. Esta también está un poco más difícil, pero solamente son los nervios. ¿Ya? Hay que fijarse bien y hay que hacer, por ejemplo, lo que dijo Pablo. Pablo hizo ahí un razonamiento, dijo, la angustia no me deja ciego. ¿Ya? La angustia no es finalmente una causa y consecuencia de la ceguera. Si bien está expuesta acá, ¿ya? Está expuesta como algo sintomático, pero no es la causa. En eso hay que tener mucho cuidado. Sigamos entonces con la 7. Nos quedan dos noches. Profe, disculpe. Dígame. Entonces, ¿por qué no podría ser lo de las luces? Porque las luces no. Las luces que vemos solamente, las que describe el fragmento, son las luces del semáforo. No hay ninguna luz que lo ciegue. La luz del semáforo no te ciega. No te podría ciegar. Además, parece que están de día, ¿o no? Sí, están de día, me parece. No sabemos todavía si es que. Por lo menos lo podemos inferir porque hay mucha gente. Hay gente cruzando todavía. Generalmente en las noches no hay mucha gente cruzando en las calles. ¿Ya? O no se hacen, por ejemplo, estos atascos. Si ustedes, por ejemplo, andan en auto en la noche, las calles están más expeditas porque no hay mucha gente. Y esa información, claro, no sabemos si es que está de día o no, pero lo podemos inferir. Vamos al número 7. De acuerdo con lo expresado en el fragmento, la ceguera del hombre puede considerarse como algo, vamos a ver, habitual, imprevisto, repudiado, deseado, interesante. Imprevisto. Imprevisto, excelente. Es algo que no pudimos predecir. Número 8. Dice, de acuerdo con el contenido del fragmento leído, ¿cuál fue la reacción del conductor tras quedarse ciego? ¿Cuál habrá sido la reacción? Vamos a ver la A. Atraer a otros conductores gracias al cambio de luces del vehículo. B. Salir del auto para huir del lugar a pesar de que no podía ver. A pesar. Tocar la bocina repetidamente para que fueran en su auxilio. C. Gritar descontroladamente porque nadie pudiese escucharlo. D. Solicitar ayuda golpeando los cristales del auto hasta romperlos. Parece que empezó a gritar, ¿o no? No me acuerdo bien. Vamos a ver lo que dice. Yo tampoco me acuerdo bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Dice, en un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja redonda en el semáforo. Estoy ciego. Acá tiene que ver la respuesta. Repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche. Las lágrimas al brotar tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Esto se pasa, ya verá, esto se pasará enseguida, a veces son los nervios, dijo una mujer. ¿Ya? Entonces decía, estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban. Dígame. Profe, pero yo creo que está, que la descripción está al final del segundo párrafo. A ver. Ah, verdad, tienes razón. Vamos a ver acá. ¿Sí? Ya, braceando, dice. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Con los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una, no dos. Así realmente como sabemos cuando alguien al fin logra abrir la puerta. Estoy ciego. ¿Ya? Veamos lo que nos dicen las alternativas. Ahí también hay una caracterización de lo que le sucedió. Dice, vamos a ir descartando. En ningún momento usó las luces, así que eso no está. Salir del auto para huir del lugar a pesar de que no podía ver. Tampoco salió solo, porque la gente le ayudó. Tocar la bocina repetidamente para que fuera en su auxilio tampoco. Gritar desconsoladamente aunque nadie pudiese escucharlo. Es solicitar ayuda golpeando los cristales del auto hasta romperlos. ¿Cuál fue la reacción? La de profe, porque él no fue el que golpeó los vidrios, sino que fue la gente de afuera para ayudarlo. Claro. Ahí está. Gritó desconsoladamente, porque nadie se pudo escucharlo. Pero ojo. Aquí hay algo que tenemos que determinar bien. ¿Se rompieron los vidrios o no se rompieron?
No se rompieron. No se rompieron. Vamos a ver acá, dice, porque solicitó la ayuda golpeando los cristales del auto hasta romperlos. ¿Ya? Gritar desconsoladamente, aunque nadie pudiese escuchar. Lo que pasa es que sí lo escucharon. Sí lo escucharon. ¿Ya? Veamos acá. Porque yo... Pero golpean los cristales del auto, solo que no los rompen. Solo que no los rompen. Pero, no... profe, es que ahí podría ser la última, porque dice... solicitar ayuda golpeando los cristales, entonces tal vez él ayuda golpeando los cristales también, pues. Pero que ahí está, pues, él no solicita ayuda golpeando los cristales, pues. Por eso no puede ser la Evo. Hay que volver al texto. Vamos a volver al texto. Dale, profe. Ya, pero a ver, espérense. Vamos atrás. Acá. Pero analicémoslo nomás porque nos queda poquito. Dice gritar desconsoladamente. A ver, si bien el hombre fue ayudado, ¿cierto? En ningún momento nosotros podemos determinar, por ejemplo, como en la E, que lo rompió los cristales porque nunca fueron rotos, ¿cierto? Le abrieron la puerta y lo sacaron. Pero lo que empezó a hacer primero, antes de que lo ayudaran, ¿qué fue? ¿Qué fue? Gritar. Eso fue lo primero que hizo. Por tanto, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿Acá? La D. Empezó a gritar, aunque nadie lo pudiese escuchar. El efecto de que lo escucharon es otra cosa. Lo dice la pregunta, dice, de acuerdo al contenido del fragmento leído, ¿cuál fue la reacción del conductor? La primera reacción. No, ¿cómo lo rescataron? Solamente la reacción, describir la reacción. ¿Ven? Ahí tenemos entonces las alternativas. Y eso fue nuestro ejercicio de hoy, pues, chiquillos. ¿Qué les pareció el texto? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Todo bueno. Ah, bueno. Si se fijan, a todos nos ha pasado que estamos detenidos en un semáforo, pero lo que hace Saramago, ya hace una narración de aquello con muchos detalles, por ejemplo. Criticar el paso de cebra, pensar que por ejemplo, hacer una cuestión de ficción que los autos se detienen o hay embotellamiento por los lapsos de tiempo entre los semáforos. Y finalmente quedarse ciego. ¿Ya? Hay algunas cosas que me acuerdo también del texto muy entretenidas de las relaciones humanas que se dan al momento de quedarse todo ciego y estar en ese especie de campo de concentración. ¿Ya? Que, bueno, eso es parte del libro. Y cómo reacciona, por ejemplo, el gobierno cerrando, por ejemplo, las fronteras y tratando a estas personas como una especie de raras, de animales extraños. Muy, muy raro el libro. ¿Ya? Ahí se los dejo para una invitación para que lo busquen y quizás lo lean por ahí. ¿Ya? Eso es todo, pues, chiquillos. En el transcurso de esta noche, yo les voy a mandar unos 20 ejercicios más. ¿Ya? Y de esos 20 ejercicios, vamos a revisarlos en la próxima clase. ¿Ya? Lo que se nos viene para la próxima clase, el próximo jueves, ya van a ser los textos narrativos. Vamos a detenernos un poquito en el texto narrativo y vamos a revisar lo que ustedes hagan durante esta semana. Yo les voy a mandar un correo con más ejercicios para que los puedan hacer y los vamos a ir revisando en la clase. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece, chiquillos? ¿El profe? ¿Ya? Espero que... ¿Profe, una consulta? Sí, dígame. Todas las consultoras. ¿Cómo cuál sería la diferencia entre opinar y crítica? Ya. La crítica más bien, mira, para mí es más fundamentada, mucho más fundamentada, ¿ya? Y también la crítica tiene algo de ironía. Ironía. La opinión solamente, la opinión es por ejemplo, si es que las cosas son buenas o son malas, ¿ya? Pero una crítica siempre va a ser mucho más profunda. En el caso de acá, como dice, opinar sobre la popularidad, nos está opinando, en la parte de aquí, en el número 3, sobre si la gente conoce o no el paso de cebra o le gusta o no el paso de cebra. Lo que está haciendo es criticar la denominación, es criticar el por qué se llama así, si no se parece al animal. ¿Ya? Eso sería. ¿Tienen alguna otra consulta, chiquillos, del texto, de la modalidad, cómo vamos a trabajar? En algún momento podremos hacer ¿Podemos hacer junto el ensayo este del que soltó el DEMRE del 2020? Mira, yo justamente lo estoy fragmentando ese.
lo tengo acá, y de hecho les voy a tirar algún ejercicio desde ahí también. No sé si sea necesario usarlo junto porque nos demoraríamos un montón. ¿Ya? Eva. Aunque yo le voy a preguntar después a la, al colegio si es que nos da la mano para imprimir algunas cosas, ¿cachai? Aunque sería bueno que imprimirlo y por último, no sé, yo lo, se lo voy a dejar en bicicleta, qué sé yo. ¿Ya? Pero ahí vamos a reinventar esto, pues si la idea es acompañarlos a ustedes, ¿ya? Que tengan los contenidos y que podamos juntarnos así a conversar sobre los textos y que a ustedes también se les haga el hábito de poder analizarlo. Hoy día por lo menos estuvimos súper bien, hubo una sola alternativa que estuvo más o menos floja, porque igual era difícil, pero así vamos, ¿ya? Eso pues chiquillos, me despido y espero verlos el próximo martes, ¿ya? Y el próximo jueves ya con la tarjeta hecha, les voy a dejar entonces unos 20 ejercicios, y en la noche se los mando. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Profe va a subir esto o no? Sí, sí, se los voy a subir, se los voy a juntar a los ejercicios que les voy a mandar hoy día o mañana, ¿ya? Ahí entonces esperen al correo y avísenle a sus compañeros también si se quieren agregar, si quieren ver el video este, lo voy a subir a algún lugar, no sé a dónde, ¿ya? Pero bueno, a YouTube, les voy a mandar el link, ¿ya? Ya. Profe, ¿no sería bueno trabajar por donde había dicho usted la otra vez? ¿Por Classroom? Ah, sí, sí. Es que estoy aprendiendo a usarlo. Así que también va a ser. Pero bueno, el curso va a tener varias modificaciones y tenemos que ir inventándolo en la marcha. Pero ya por lo menos tenemos la capacidad de contactarnos, la capacidad de ver los videos también y de poder ejercitar así. Pero si salen otras cosas nuevas, bienvenida. Por ejemplo, si nos dan mano para imprimir las guías, sería fantástico. ¿Ya? Y eso, pues, chiquillos. Me despido. Que tengan buenas noches. Que les vaya bien. Descansen. Cuídense. Y nos vemos entonces el día martes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. De nada, chiquillos. De nada, chiquillos. Chao. Ejerciten. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.